guztioi, eta ongi etorri Oroimenegoak sarien banaketaren bigarren ediziora. Hauen bidez, Euskal Gazte Sozialistok bakea eta bizikidetzaren alde lan egin duten pertsona eta kolektiboak bere izin nahi ditugu. Buenos días y bienvenidos a la segunda edición de los premios Oroimenegoak, que las Juventudes Socialistas de Euskadi conceden a aquellas personas o colectivos que hayan trabajado en pro de la paz y la convivencia. Hace un año, cuando decidimos poner en marcha estos premios, lo hicimos pensando en miles de jóvenes vascos que crecen en una Euskadi normalizada. Muchos de ellos, también compañeros nuestros, no tenían recuerdos vivos de hasta qué punto la violencia de ETA había marcado la vida de los vascos durante más de 40 años de terror. Palabras como escolta, kale borroka, atentado, comando, extorsión, no solo eran conceptos extraños para ellos, sino que a muchos les costaba incluso entender que se pudiesen relacionar de alguna manera con el entorno en el que viven hoy. Esta es únicamente una muestra de cómo ha cambiado la sociedad vasca en solo 6 años desde que ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada. Pero es también una muestra del enorme reto que supone para quienes pretendemos, aspiramos a construir un país mejor, basado en una memoria fiel a la historia y basado en una convivencia en paz entre diferentes. Es por eso que para nosotros este acto no es un simple homenaje, no solo pretende ser un homenaje. Es nuestra forma de invitar a la sociedad vasca a reconocerse en su pasado, a no olvidar, pero sobre todo a aprender de ese pasado. Porque cada premio Oroimenegoak es un reconocimiento a personas, colectivos concretos, sí, pero es un reconocimiento a los valores concretos que representan esas personas. Valores que representan por su propia trayectoria y sobre los que nosotros, los jóvenes socialistas, aspiramos a basar la Euskadi del futuro. Ese es nuestro deseo. Esa es la importancia que damos a estos premios. Y es por eso que os damos las gracias a José Luis, Alfredo, a Pachi, a Eduardo, a Ignacio, a Idoya, a Mar, en definitiva a tantos, tantos amigos que hoy nos acompañáis aquí. Así pues, comenzamos esta nueva entrega de premios. Gracias a todos por venir y os dejo ahora con la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Azahara Domínguez. Vicente Gajate, Germán González, Enrique Casas, Fernando Mújica, Fernando Buesa, Juan Mari Jauregui, Froilán El Espe, Juan Priede, Joseba Pagaza, Félix Peña, Maite Torrano, Ernest Lluc, Isaías Carrasco. Son nuestros compañeros. Fueron asesinados por ser socialistas y por querer un futuro mejor para nuestra tierra. Los llevamos siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Estamos orgullosos de ellos y de militar en su partido. Hemos decidido hacer este premio por ellos y por cada uno de vosotros. No podía pasar más tiempo sin deciros lo orgullosos que nos sentimos los jóvenes de este partido, del sacrificio que habéis hecho durante todos estos años. También es nuestra forma de decirle a las nuevas generaciones de vascos que no recuerdan lo que habéis vivido vosotros, que abran los ojos y que miren con admiración, que viven rodeados de personas valientes que arriesgaron su vida, su tranquilidad, su comodidad por ganar un futuro mejor para nosotros. No estamos dispuestos a dejar caer en el olvido lo que hicisteis. No estamos dispuestos a que esta paz esté huérfana de memoria. Lo que hay que preservar es vuestra historia, la resistencia y dignidad que habéis demostrado todos estos años. La afiliación a este partido es una lista llena de mujeres y hombres valientes que ETA no pudo asesinar. Hace 9 años, afiliarse a este partido era mucho más que adquirir un compromiso socialista. Sois la mayor demostración de valentía y dignidad
que ha visto el mundo en la segunda mitad del siglo XX. No ha habido nada igual. Lo sabemos y por eso queremos daros las gracias. Con vuestro ejemplo, nos habéis enseñado a amar la libertad. Con vuestra vida, nos habéis dado un futuro de paz y libertad. Y nos toca a nosotros contar la verdad. Uno solo de nuestros compañeros asesinados mostró más dignidad y valentía y amor por su tierra que todos los asesinos cobardes de ETA a todo lo largo de su vida. Y esa es la verdad. Los premiados son personas a las que queremos y respetamos y con los que nos sentimos identificados. Eduardo es nuestro compañero y nuestro amigo. Militando en Juventudes Socialistas fue el objetivo que los terroristas habían decidido eliminar. Hoy, Eduardo está aquí recogiendo este premio y los terroristas son los que han sido eliminados de la vida de los vascos. La librería Lagun es la muestra de la resistencia cívica, de la cultura de la paz que removió las conciencias de muchos vascos. Su constancia frente a la adversidad y al odio logró que muchos vascos dejaran de mirar para otro lado. Y nuestros queridos José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba comparten un mismo honor. Entendieron como nadie el deseo incondicional de paz de los vascos y de las vascas. Se marcaron el objetivo irrenunciable de acabar con quienes llevaban atemorizando y asesinando vascos durante 4 décadas. Comandos desarticulados, terroristas encarcelados, descabezaron la banda terrorista tantas veces como fue necesario. Vosotros, junto con nuestro lehendakari Patxi López, pusisteis fin a la historia más triste que hemos vivido los vascos. Acabasteis con el mito del empate infinito, convertisteis la esperanza en realidad y derrotasteis a los terroristas. En definitiva, estos premios son nuestra humilde pero sentida muestra de reconocimiento. Nuestra forma de deciros a todos que vosotros hicisteis algo por nosotros que tardaremos la vida entera en devolveros. Muchas gracias. Y ahora os dejo con Omar Anguita, nuestro secretario general de Juventudes Socialistas de España. Muy buenos días, compañeros y compañeras. La verdad es que, viniendo para acá, es la primera vez que intervengo como secretario general de las Juventudes Socialistas de España, y tenía muchísimas dudas de qué poder expresar hoy aquí, en los pocos minutos, pero perfectos minutos, y en el estado anímico en el que estamos ahora mismo, para poder explicaros el mensaje que quiero trasladaros. Me voy a saltar el protocolo en un evento como este, donde normalmente felicitamos a los galardonados. No solamente os voy a felicitar, os quiero dar las gracias. No solamente a los galardonados, sino al conjunto de la militancia socialista, a los vascos y vascas. Demostrasteis que la entereza de la política consiste en defender lo propio y lo ajeno como el nuestro. Sois el ejemplo, sois nuestros referentes. Tengo que reconocer que a día de hoy, cuando hablamos del Partido Socialista Obrero Español, yo no me olvido de alguien como Eduardo Madina. Cuando hablamos de las Juventudes Socialistas, del Partido Socialista, recordamos a José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sois nuestros referentes. Y gracias a ello,
Hoy las juventudes socialistas de España, de Euskadi, Partido Socialista, sabe hacia dónde mirar. Yo no voy a dar un paso atrás como hicisteis algunos aquí, no vosotros, los de enfrente. Os quisieron acorralar y sacasteis pecho. Forma por vosotros y sacasteis orgullo. No disteis un solo paso atrás. Reconocisteis el trabajo que quedaba por delante. Tuvisteis altura de miras. Y eso las juventudes socialistas saben, no solamente reconocerlo, sino que además dignificarlo. Y gracias a los premiados hoy por no haber dado un solo paso atrás, por no haber desistido, por haber avanzado, por defender la convivencia, por defender la paz, por defender la libertad, por luchar por el socialismo, no solamente en el País Vasco, sino en toda España. Hoy estamos aquí gracias a que vosotros tomasteis la decisión de pelear por un futuro digno y en paz. Para mí es un honor enorme poder participar hoy con vosotros y con vosotras, porque gracias al esfuerzo que hicisteis, demostrasteis que aquí había futuro, que teníamos un futuro común, de convivencia, de paz, de pacto. Para mí, poder hoy estar con Alfredo, con José Luis, que fue el culpable de que yo me afiliara en 2004 a las Juventudes Socialistas, para mí es un inmenso honor poder decir que sois mis referentes. Mirad, termino y lo digo orgulloso. En este mundo globalizado, donde la posverdad es el eje estructural del debate social y político, tenemos que recordar de dónde venimos, por dos motivos. Uno, para saber hacia dónde vamos. Y dos, para que nadie intente reescribir vuestra historia. La escribisteis vosotros con dolor y con sacrificios, con entereza y con altura de miras. Que nadie intente reescribir la historia del País Vasco, porque sois los protagonistas y gracias a vosotros no solamente tenéis vuestra historia, sino que nosotros somos parte de ella. Para mí es un honor poder decir que milito en las Juventudes Socialistas de España, que comparto carné con gente como Azahara, gente como Eduardo, como José Luis, como Idoia. Es un honor y tenemos que reconocer de dónde venimos para saber dónde vamos. Y es ahí donde tenemos un trabajo por delante y hoy ya tenemos que seguir trabajando. Eres el futuro. Adelante con ello. Muchísimas gracias. Idoia. Eguerdion, guztioi. Eta mila esker, onaino hurbiltzeagatik. Benetan, pozgarria da eta egun berezia guretzat. Porque hay algo muy especial en el acto de hoy y de mucha esperanza en este acto. Yo quiero que sea un acto de mirar al futuro. De especial, todo lo que tiene el poder celebrar la libertad. De esperanza saber que hay unas juventudes, las socialistas, comprometidas con no olvidar, con recordar de dónde venimos, por qué estamos hoy en este acto tranquilo, para poder construir un futuro basado en la decencia y en la dignidad. Bienvenidos a la Euskadi que es posible gracias a gente como la que hoy premiamos aquí, a la Euskadi libre. Porque no hace tanto en estas calles, al grito de Gora Euskadi, Askatuta, se mataba y se amenazaba. Pero quienes lo hacían no consiguieron más que sembrar tragedia, aniquilar otras vidas y condenar las suyas propias. Y mientras lo hacían otros, sin gritar, resistían y construían país. Otros, sin alzar la voz, hacían posible que los terroristas desistieran. Y es nuestro mayor orgullo el que hoy exhiben las juventudes socialistas al premiar ese esfuerzo que un día, con un presidente socialista en el Gobierno de España y un lehendakari al frente del Gobierno vasco, hicieron callar las armas y se permitió empezar por primera vez en la historia de Euskadi el camino hacia la plena libertad. Ayer mismo lo recordábamos con un homenaje a nuestros concejales y alcaldes de Lasarte, aquellos que jamás dieron un paso atrás, quienes sufrían cada día en cada pleno municipal, en sus casas, el acoso permanente del totalitarismo. Aquellos y aquellas que respondieron con dignidad y principios socialistas para mantener en pie sus ayuntamientos, para seguir sirviendo a sus vecinos, sin preguntar por su ideología, sino atendiendo exclusivamente a sus necesidades. Hoy añadimos a ese reconocimiento el de quienes con igual dignidad hicieron frente a los totalitarios de Cristo Rey
y a los totalitarios de ETA. Reconocemos al proyecto Lagun, porque más que una librería, era un proyecto para abrir mentes. Proyecto de tolerancia y de libertad, un proyecto encabezado por Ignacio Latierro y Teresa Castells, con un compañero impagable como fue José Ramón Recalde. Víctimas del franquismo y víctimas del terrorismo. Ante ambos pusieron bastante más que la cara y a ambos les ganaron, porque les ganaron los supervivientes. Y este mes de febrero lo tenemos teñido de rojo en el calendario socialista. Es especialmente duro para nosotros. Anteayer recordábamos el asesinato de Enrique Casas, el jueves el de Fernando Buesa, hace unos días a Joseba Pagaza, poco antes a Fernando Mújica, y entraremos en marzo recordando a Froilán El Espe, a Juan Priede y a Isaías Carrasco. Quiero darle las gracias especialmente a Marian, a Sandra y a Inara y a Dey por el valiente testimonio que hoy han prestado en los medios de comunicación. Qué duro es el invierno y qué largo es para nosotros el mes más corto del año. Un mes en el que otros compañeros pudieron sumarse a esa larga lista de compañeros asesinados, pero que estos consiguieron evitarlo. Iñaki Dubreil, Esther Cabezudo y Edu Madina, que está hoy con nosotros. Ese compromiso joven, esa vocación política, esa pasión por contribuir al progreso de tu tierra y esa bomba cobarde que intenta truncar una vida, pero no consigue doblegar ni el compromiso, ni la vocación, ni la pasión. Yo quiero agradecer expresamente a Eduardo la altura de miras demostrada, la inmensa madurez y la gran lección de valores democráticos que supo ofrecer a una Euskadi enfangada entonces en las trincheras. Él mismo se definió blindado contra el odio, y así es como hoy afrontamos desde el socialismo vasco la construcción de la convivencia, aún pendiente. Sin odio, pero con memoria. Sin venganza, pero con la cabeza bien alta por saber que nuestra victoria es haber conseguido que ETA acabara sin cesiones. Y eso que nos decían que no podía ser. Nos decían que solo sucumbiendo a las intenciones nacionalistas sería posible ver el final del terrorismo. Que si llevaban tantos años, que si tenían tanto apoyo social y político como ningún otro grupo terrorista tuvo jamás, solo forzando las costuras del Estado de Derecho sería posible una Euskadi en paz. Pero José Luis y Alfredo supieron entender lo que pasaba aquí con mucha más claridad que los nacionalismos y supieron ver cómo se debía resolver. O bombas o votos, se les dijo, y acabaron eligiendo los votos y acabaron comprobando que con bombas no hicieron nada, que con votos se hace mucho más. Y aunque no lo admitan, están constatando así el fracaso de su historia de terror. Cuando dicen que no hay vencedores y vencidos, nosotros decimos que sí los hay. Venció la democracia y el acuerdo entre diferentes. Fue vencido el asesinato y el acoso del que piensa diferente. Pero la historia no ha acabado. El socialismo siente el inmenso orgullo de haber dejado tras su paso por los gobiernos una Euskadi en paz. Y el socialismo siente ahora el inmenso reto de liderar la construcción de la convivencia en este país. Y esa convivencia solo puede cimentarse sobre la verdad de lo ocurrido. Solo podrá consolidarse cuando todos asumamos que ni un solo asesinato, ni una amenaza tuvo jamás justificación alguna. Es lo que se merecen las víctimas, los resistentes y la sociedad civil que combatió contra la palabra terror. Socialistok izugarrizko lana egin dugu askatasunaren alde. Terroristei aurri egin genien, demokrazia defendatu genuen, eta bakea lortu genuen, gobernu sozialistak izanik Espainian eta Euskadin, eta orain, elkarbizitza eraikitzeko erronka daukagu. Eta elkarbizitza hori memorian oinarritu behar da. Euskal gizartean benetan gertatu zena aitortuz, hilketak, mehatxuak, bahiketak, ez zutela inolako zentzurik onartuz. Sozialistok prest gaude lan hori egitera.
Sozialistok prez gaude memoriaren alde borrokatzera, askatasunaren alde borrokatu genuen bezala. Inolako kalkulo elektoralik gabe. Gure kalkulo bakarra, seme alabei utzi nahi diegun gizartea baita. El pasado resultará incómodo, pero asumirlo es la mejor vacuna para el futuro. Asumir que hubo ciudadanos vascos que decidieron organizarse para asesinar a otros ciudadanos porque los consideraban enemigos sin derechos ni dignidad, que les desvistieron de su condición humana y les convirtieron en mero objetivo para sus fines políticos. Asumir que obligaron a muchos a exiliarse y que varios miles más resistieron el acoso, la amenaza, la integridad física y la seguridad de sus familias. Asumir que gracias a esa resistencia, junto con la labor policial y judicial, hoy Euskadi es un lugar donde se puede defender cualquier idea política sin miedo a que te maten. La verdad sin amnesia. En este día de este triste febrero para los socialistas, queremos llamar a la esperanza, desde el compromiso para construir la convivencia desde la memoria, por conseguir que no haya nadie que se jacte de un pasado que debiera de avergonzar a quienes lo provocaron, lo aplaudieron, lo jalearon y lo defendieron, por reconocer que las víctimas merecen verdad, justicia y reparación, por demostrar que la política, la palabra y el respeto al diferente, el reconocimiento de la pluralidad de nuestra sociedad y el afán por buscar lo que nos une es lo que ha hecho progresar a este país y es sobre lo que hay que seguir construyendo el futuro. Que la dignidad de las personas está por encima de cualquier causa política, que los derechos humanos constituyen un absoluto ético que no puede fragmentarse. Los socialistas estamos dispuestos a liderar ese proceso y no tomaremos ni una sola decisión bajo cálculos electorales. El único cálculo que debemos hacer es qué queremos dejar a quienes vengan detrás de nosotros. Y nos negamos a dejar en herencia un país desmemoriado, porque sería un país que haría del olvido una nueva injusticia. Así que el orgullo de pertenecer al partido que ha conseguido legar a la juventud un país donde a nadie le maten por sus ideas. Queremos sumar el orgullo de poder legarles además un país donde todos sepan que aquí se mató por pensar de manera diferente. Un país vacunado contra cualquier tentación de violación de derechos humanos, porque esa base, junto con los principios de igualdad y solidaridad, es la que permite construir sociedades decentes. Así que muchas gracias a las Juventudes Socialistas de Euskadi por estos premios y por este acierto en los premiados. Eskerrik asko. En primer lugar, vamos a comenzar con la categoría de premio colectivo. Y para introducir el premio, me vais a permitir que os lea fragmentos de una carta al director sobre la librería Lagún. Son palabras de María Teresa Castells, en diciembre de 1996, cuando denunciaba que en ese año la librería Lagún había sufrido más de 20 ataques y demandaba el apoyo. Y la carta dice así. La denuncia es contra esos atentados que, si bien en ningún caso se justificarían, menos todavía lo están, por lo que de simbólico supone la agresión a un centro de manifestación de la libertad de imprenta y de difusión de la cultura, como es el caso de una librería. A esta denuncia, uno mi dolorida sorpresa por recibir tales ataques, tan absurdos en relación con la historia de esta librería y con mi vida. Mi librería fue fundada en el año 1968. Desde su comienzo, la empresa ha tenido un proyecto vocacional. Su actividad ha estado directamente ligada, como he dicho, a la libertad de imprenta. Necesito enseñar a algunos en este momento cómo la librería fue el lugar en donde se recogían fondos, también clandestinamente, para ayudar a los chilenos exiliados en el momento de la caída de Allende. Necesito recordar cómo fui una de las fundadoras de la sociedad que se constituyó para apoyar a los comerciantes agredidos por los fascistas en el franquismo. ¿O es que me reprochan acaso una evidente verdad? Que nunca he sido de ETA. Pues lo cierto es que las coacciones no me van a obligar a renunciar ni a mis ideas, ni a mis amigos, ni al trabajo de los que han formado conmigo lo que ha sido, lo que es y lo que será la librería Lagún. Era el 28 de diciembre de 1996. Y es difícil resumir mejor por qué premiamos a la librería Lagún.
Y es que si en 1996 María Teresa escribía estas palabras, hoy hemos querido ver en este premio un símbolo de la victoria de estas palabras sobre la coacción y la violencia. En el 50 aniversario de su fundación, las Juventudes Socialistas de Euskadi conceden el premio colectivo Oroimenegoak 2018 a la librería Lagun. Entrega el premio Mikel Durán, recogen el premio Elena Castells, Ignacio Latierro y Rosa Cueva. Muchas gracias. La verdad es que este va a ser para nosotros un año lleno de emociones, sobre todo porque cumplimos los 50 años, porque hemos llegado hasta aquí, pero sobre todo porque nos falta María Teresa. Al fin y al cabo, la iniciativa, la idea de fundar Librería Lagun y de estar a su cabeza fue de María Teresa Castells, que, como sabéis, hace unos pocos meses nos dejó, y con ello nos dejó un inmenso vacío. Y cuando abrimos la librería en 1968, se decía, o se hablaba, se intentaba hacer lo que se llamaban espacios de libertad. Estábamos todavía en plena dictadura, todavía íbamos a tener que estar unos cuantos años, y mientras esperábamos su caída, procurábamos, sobre todo en el mundo de la cultura, tener los ámbitos en los que poder expresarnos en libertad, ir ganando terreno donde las ideas, la convivencia, el diálogo fluyesen, en cineclubs, en grupos de teatro, en exposiciones. Librería Lagun fue algo de eso. Fue un proyecto empresarial, comercial, del cual queríamos vivir y comer. Rosa y yo lo hemos conseguido hasta hoy. A María Teresa y a mí nos gustaban también muchísimo los libros, la lectura, entonces íbamos a trabajar en lo que nos gustaba. Pero además, efectivamente, queríamos que Librería Lagun fuese un espacio de libertad. Y así lo mantuvimos y lo seguimos manteniendo hasta nuestros días, y como bien es sabido, no gustó ni a unos ni a otros. Pero bien, hoy que estamos aquí, sobre todo reconociendo el esfuerzo que nos ha costado acabar con ETA, y en la medida en que nosotros podamos representar a la sociedad civil, y recordando también e insistiendo en el reconocimiento inmenso que tenemos que tener hacia los concejales, hacia los militantes de todos los partidos no nacionalistas que supieron resistir a la agresión, pero yo quiero también subrayar y recordar aquí aquella parte de la sociedad civil que supo, con graves riesgos, hacer frente al terrorismo. Desde aquella primera manifestación de trabajadores, de la cual casi nadie se acuerda, en el año 78, que se produjo en Sestao por el asesinato del periodista José María Portel, pasando
por las gentes de Denon Artea y Gesto por la Paz, que supieron que fueron capaces, siendo un puñado, una minoría, de salir a la calle para denunciar que el crimen y el asesinato no podía ser un instrumento de acción política, hasta aquellos que fueron capaces de decir resueltamente ETA no, basta ya, en la calle, y que forjaron en alguna medida el sustento que después permitió o ayudó a que las medidas políticas de todo tipo, incluidas, y no en último lugar, las policiales, acabasen de una vez por todas con ETA. Bien, no quiero dedicarme a hacer discursos, no es mi papel. Muchas gracias. Yo creo que no nosotros, sino que el espíritu que ha animado lo que ha sido la lucha por la paz y la convivencia, pero también y sobre todo la lucha por la libertad en el País Vasco, merece el reconocimiento de todos. Gracias. Continuamos ahora con la categoría de premio individual. Y el galardonado este año es Eduardo Madina, nuestro secretario general. Y es por eso mismo que damos a este premio un especial cariño. Porque si Eduardo fue objeto de la sinrazón terrorista, fue por ser socialista. Y más específicamente, por pertenecer a las juventudes socialistas. Y es que no pudieron acallar ni su voz ni la de esta organización. Aquí estamos hoy, las juventudes socialistas, en este acto. Somos el resultado de miles de personas que nos han precedido antes de nosotros, en circunstancias mucho más complicadas de las que vivimos hoy en día. Por eso hoy, aquí, somos conscientes de la fuerza que tiene hablar en nombre de las juventudes socialistas, del legado de lucha por la paz, la igualdad, la libertad y el progreso que encierran nuestras siglas. Esta es una distinción para reivindicar que los jóvenes socialistas seguimos aquí, a pesar de todo, con toda nuestra historia, dispuestos a seguir teniendo voz porque nadie ni nada conseguirá silenciarnos. Y Edu es un ejemplo. Lo ha sido todos estos años, de todo esto, pero también de la historia de resistencia que ha caracterizado al socialismo vasco. Una resistencia por unos valores, una resistencia pero sin almacenar odio. En definitiva, una resistencia con dignidad para conseguir finalmente llegar a convivir en paz. Por eso, las Juventudes Socialistas de Euskadi conceden el premio individual Oroimen Negoak 2018 a Eduardo Madina. Entrega el premio a Zara Domínguez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo qué sé. Es muy emocionante para mí intervenir en un acto con bandera de las Juventudes Socialistas. Hace 11 años que en este mismo hotel dejé la Secretaría General de la organización, en principio por edad, porque me hice mayor, y es un reencuentro lleno de emociones y de afectos. Es verdad que estoy desentrenado porque desde el verano pasado decidí hacer de mi vida o orientar mi vida hacia otras actividades profesionales y no a la política institucional y a la actividad diaria en la que estuve durante tanto tiempo hasta el verano pasado. Y este es, por tanto, un reencuentro doblemente complejo para mí, con una fila y con una sala llena de tanta gente tan querida, tan admirada y que durante tantos años ha estado tan presente en mi vida y ha decidido tanto de lo que yo soy. Es verdad que esta organización, Juventudes Socialistas de Euskadi, ha tenido muchas generaciones.
Yo pertenecía a una educada en una lucha antifascista, que básicamente detectó que en la sociedad vasca no se vivía igual y no se moría igual en función de cómo fueran tus ideas políticas y tus sentimientos identitarios. Es verdad que es una generación marcada por un tiempo histórico determinado, que fue educada en unos valores, en unos posicionamientos, en unos principios, en unas ideas, en unos marcos conceptuales y también en un escenario emocional, seguramente compartido con otras generaciones, pero propio y que la marcó para siempre. Yo creo que es un tiempo aquel que afortunadamente quedó atrás, y si quedó atrás, para los vascos que lo hayan olvidado, deben saber que quedó atrás por Patxi López, por Jesús Eguiguren, por Rubalcaba y por Zapatero. Básicamente por ellos. Pero también, también por muchas mujeres y hombres anónimos que no se fueron y que se quedaron. En los pueblos más pequeños, especialmente en este territorio, aquí en Guipúzcoa, en las ciudades que asfixiaban la vida de mucha gente, los que no miraron para otro lado. Es verdad también que en momentos históricos en política, uno ve los últimos procesos internos, iba a decir que yo aprendí, no sé si aprendí mucho, pero algo sí aprendí, que el silencio tiene siempre una doble significación, tiene una significación negativa y la puede tener positiva. Aquel fue un tiempo de silencio en negativo, con un sector muy amplio de la sociedad vasca que miró para otro lado. Y sin embargo hubo quien decidió no hacerlo, decidió dar la cara, pelear por las libertades, calle a calle, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Todo lo que hoy es Euskadi es el resultante de la suma de muchas voluntades épicas y de mucho compromiso político y social de mucha gente en este país. Y hoy, afortunadamente, las niñas y los niños, acabo de ver a la hija de mi amigo Mikel por aquí, que está preciosa y muy mayor, como el mío, nacen ya en una vida con una Euskadi en circunstancias y en condiciones muy diferentes. Decía lo del silencio porque yo en política pensaba que la cima estaba en tener razón cuando uno habla. Con el tiempo he ido aprendiendo que está en no perderla cuando uno calla. Y creo que ahora, se hable más o se hable menos de todo lo que en Euskadi sucedió, sabemos bien que la librería Lagún, que los socialistas vascos, que mucha gente en este país tuvo razón, aunque ahora no lo reivindique todos los días. Bueno, yo creo que de aquella etapa algunos aprendizajes se pueden sacar. El primero, que el futuro de la sociedad vasca no está orientado al derecho a decidir, sino al derecho a convivir. Que este país... que este país tiene derecho a seguir siendo una comunidad plural de ciudadanas y de ciudadanos, que se piensen y se sientan como quieran pensarse y como quieran sentirse, que su futuro no es un futuro étnico, es un futuro cívico, que el futuro de la comunidad no es una comunidad atávicamente foral, sino de futuro, cívica y abierta al mundo. De toda aquella etapa aprendimos que el futuro de este país, del País Vasco, de Euskadi, de la sociedad vasca, no puede ser un futuro hacia adentro, ensimismada, buscando dentro del corazón de nuestra historia, de nuestros sentimientos más atávicos, más históricos o más alejados, sino que tiene que ser un futuro abierto, ofreciéndose al conjunto del país, al conjunto de España y al conjunto del mundo. Pensaba el otro día, hablando con mi hijo, y termino ya, UNAX nació hace 9 años. A las puertas del 20 de octubre del año 2011, cuando ETA dijo las dos palabras mágicas que durante tanto tiempo tanto esperamos, cese definitivo. UNAX dice, bueno, está muy bien esto que me dices, papá, de que ser de izquierdas es ser solidario, generoso, pensar en los demás, pero reconóceme que es muy difícil ser de izquierdas todos los días. Hay días difícilmente de izquierdas, hay días que no tengo ganas de ser generoso, ni de ser solidario, ni de ofrecerme a los demás. Bueno, pensando en él, no me preocupa tanto cómo le cuente yo lo que nos pasó, sino cómo en el futuro me cuente él a mí qué nos pasó. Yo le puedo decir que la sociedad vasca había incubado dentro un proyecto totalitario, donde un grupo de gente mataba a todo aquel que pensaba de una manera distinta y que tenía una visión particular de lo que debía ser Euskadi y que la quiso elevar a categoría de total, y que se llevó a más de 800 personas
que mató a más de 800 personas y que durante 50 años lo condicionó todo en el lugar donde él nació. No es muy difícil, porque habiéndolo vivido, digamos que me lo sé. Es más relevante cómo me lo cuente él a mí. Qué me cuente dentro de unos años de lo que nos pasó, porque de cómo lo haga dependerá cómo lo han hecho las instituciones de este país, el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, en la fijación de memoria para que en el futuro no se vuelva a reproducir nada de lo que en otro tiempo tanto nos quitó, tantos días, tantas noches, tantos febreros, a nosotros y a mucha más gente en este país. Así que me quedo con un mensaje de optimismo, con un mensaje de convivencia, con un mensaje de futuro, y os digo, por si alguna vez ha habido alguna duda, que siempre he sido un socialista vasco, sigo siéndolo y siempre seré uno de los vuestros. Gracias. A continuación entregaremos el premio Oroin Menegoak en la categoría de premio institucional. Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona que acumula méritos de tal forma que es difícil hacer un resumen, pero lo que nadie duda es de que a lo largo de toda su trayectoria ha estado cerca de los socialistas vascos como nadie antes. Lo hemos visto mientras preparábamos estos premios, este año y el pasado. Cuando nos hemos interesado por el fin de ETA, ha habido un nombre que siempre salía en todas las conversaciones del socialismo, entre socialistas vascos, y era el de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero como este premio está dirigido a su papel institucional, hoy toca recordar a Alfredo como ministro y las palabras que pronunció en su última visita aquí a Euskadi, que dijo así: teníamos que tomar la decisión de si éramos nosotros los que acabábamos con esto o lo dejábamos para los que venían detrás. Y menos mal que lo hicimos. Hoy aquí te decimos nosotros que sí, que menos mal que lo hicisteis y que valió la pena. Las Juventudes Socialistas de Euskadi conceden, por tanto, el premio institucional Oroin Menegoak 2018 a Alfredo Pérez Rubalcaba. Entrega el premio en Eneko Andueza. Buenos días, compañeros y compañeras. Me alegra mucho que me entreguéis un premio, además un premio institucional, como corresponde, a mi perfil institucional que tanto cuido. Este, lo decía Idoia, creo, este es un acto singular, lo es para mí, excepcional, vamos a decir así, y lo voy a empezar de forma singular, no. Lo primero son los agradecimientos, y hoy voy a empezar por las ausencias. No voy a referir la lista de compañeros vascos asesinados por ETA, aunque la recuerdo. Empezó por Germán y acabó por Isaías. La recuerdo toda, entera. Recuerdo a Juan, cuya hija está por aquí, Ana, que es concejal en el puesto de su padre. Por supuesto, Isaías, que fue el primer muerto, ¿te acuerdas, José Luis, después de la tregua? Marian está también con su hijo. Recuerdo a Ernest Lluch, que no hemos mencionado, pero que fue una víctima de ETA. Era catalán, pero en realidad a ETA le asesinó por ser vasco, por ser un catalán que quería que los vascos se entendieran y acabar con el terrorismo. Recuerdo a Iñaki, que está por aquí, en fin. Recuerdo a todos, y a todos les echo hoy mucho de menos. Como echo de menos a Txiki Benegas. Mucho. Muchísimo. Y hoy quería decíroslo. Como echo de menos a José Ramón Recalde. Mucho. Esto es lo malo que tiene hacerse mayor, que empiezas a echar de menos tanto, ¿sabes? A José Ramón Recalde. No sabéis cómo me gusta recibir este premio con vosotros. Rosa, Ignacio, no lo sabéis, José Ramón, igual que Fernando Buesa, que murió con su escolta, ¿os acordáis? En febrero, hace algunos años, eran consejeros de educación, los dos, cuando yo era secretario de Estado de Educación. No, nos,
Nos correspondió hacer algo que hoy no se dice mucho, pero tratábamos de que los jóvenes en España llegaran tan lejos en el sistema educativo como su mérito y su capacidad y su ilusión les permitiera, con independencia de la cuenta corriente de sus padres. A eso nos dedicábamos los tres. Es curioso que los dos consejeros de educación, los dos fueron víctimas de ETA. Uno desgraciadamente murió y José Ramón quedó muy tocado, aunque es verdad que lo superó porque era un tipo fantástico, Elena, fantástico, fantástico. A los que echo de menos, por eso quería empezar. Es un acto singular, lo es también porque es el primer acto que comparto con José Luis después de ETA. Hemos compartido actos, pero no como este. No como este, ¿no? Ya. Bueno. Y nada mejor que hacerlo aquí, ¿no te parece? Y nada mejor que aprovecharlo para darte las gracias. Que no lo he hecho nunca en público, bueno, alguna vez sí, pero no en este escenario tan idóneo para ambos, ¿no? Gracias porque me hiciste ministro en un momento muy difícil, José Luis. Confiaste en mí, confiaste en mí. Era un momento muy delicado, porque me apoyaste mucho. Cuando acerté, pero cuando me equivoqué también, que tú sabes que me equivoqué y me apoyaste. Y veréis, no. La violencia acaba, terminó el 20 de octubre del 2011 y os puedo asegurar, y creo saber de lo que hablo, que sin el tesón, la firmeza, las convicciones de José Luis Rodríguez Zapatero, eso no hubiera pasado. Eso no hubiera pasado, desde luego no hubiera pasado el 20 de octubre de 2011, os lo puedo asegurar, lo dije aquí cuando me invitasteis a hablar y es verdad, tuvimos que tomar una decisión, él era el presidente del gobierno, que era si acababa o esperábamos y decidimos terminar. Algún día explicaremos lo difícil que fue aquella decisión, su valentía. Gracias, José Luis, por el apoyo y por todo. Es singular por más cosas, veréis, porque nunca he compartido un acto de esta característica con Edu Madina, nunca, nunca. Nunca hemos compartido un acto para hablar de ETA, es más, seguro que no os lo creéis, pero hemos hablado muy poco de ETA, a él no le gusta hablar de su atentado, y yo respeto que no le guste, y he hablado muy poco con él, muy poco. Por eso no le he dicho nunca en persona lo que he dicho alguna vez a otros en persona, y hoy voy a decir aquí en público. Veréis, Edu tiene la altura moral, la entereza moral de haber superado sin odio un atentado que le destrozó su vida y que después llevó por delante la vida de una persona a la que quería mucho. Y eso tiene muchísimo mérito. Puso sus convicciones por encima de su atentado. Yo no sé si ha perdonado o no se lo he preguntado ni se lo voy a preguntar nunca. Solo sé que cuando hubo que defender el diálogo con los que intentaron matar para que dejaran de matar, lo defendió. Y eso, Edu, te convierte para mí y para muchos en el partido en un auténtico referente moral. Tercera singularidad, Idoia, tercera singularidad. Es verdad que es la primera vez que me dan un premio de esta naturaleza, la primera vez. Y ahora sí, ahora voy a los agradecimientos a ARA, Juventudes Socialistas de Euskadi. Omar, por el premio y por más cosas. Agradecimiento a quien nos hoy nos acompaña, a Idoia, secretaria general de los socialistas vascos, a su antecesora Pachi, a mi compañero de fatigas Jesús, a mi compañero de fatigas que está... A mi compañero de fatigas que está en la cama con una gripe, que es Rodolfo. Echo de menos a Ramón, tampoco le veo. Verás, Pachi, es evidente que este es un premio compartido. Lo es. Contigo, con Jesús, con Rodolfo, lo es. Se ha dicho ya desde aquí, yo lo repito. El final de ETA es una tarea compartida. Pero sabéis, y terminaré diciéndolo, también es nuestro, ¿eh? También es nuestro. Y hoy es el momento de decírnoslo. Así que, Pachi, Jesús, se lo decís a Rodolfo, este premio también es vuestro. Es un acto singular porque yo no hablo mucho de esto. Y bien que me lo reprochan. La última vez lo hice aquí en Euskadi porque me lo pedisteis. No hablo mucho. Es más, os contaré la noche del 20 de octubre del 2011.
después de la llorada que nos metimos por teléfono José Luis y yo, ¿te acuerdas? Mutua, ¿eh? Pues yo soy más llorón, él es menos, pero aquella noche también. Me fui a mi casa y en el coche decidí desintoxicarme, entre comillas. Sabíamos que era el final, lo sabíamos, que era el final, que se había acabado. Es más, como dije en las jornadas que hicisteis en vuestro congreso, no se me ocurre mejor final. Nadie lo había pensado. El mejor final es que ETA diga se acabó. El mejor final es que ETA diga lo que dijo, me han derrotado, no puedo seguir, se acabó, cierro porque no puedo. Ese es el mejor final para el terrorismo, sin duda. El reconocimiento explícito por parte de ETA de que se había acabado, de que habían sido derrotados. Ese es el mejor final. Sabíamos que era el final. Y yo camino de casa dije, me tengo que desintoxicar, porque llevaba 14 años desde que Joaquín Almunia me hizo responsable de la política antiterrorista del PSOE, en el 97, llevaba 14 años, ¿sabéis? Estuve 6 años casi en Interior. Interior es un ministerio que tiene de todo, y uno está todo el día ocupado. La inmigración irregular, el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico, que nos preocupaba muchísimo, el terrorismo yihadista. Pero, ¿sabéis? Yo me acostaba con los informes de ETA y me levantaba pensando cómo acabar con ETA. Y me tenía que desintoxicar. Y dejé de leer, incluso os lo digo aquí, la prensa vasca. Dejé de leerla, dejé de leer todas las informaciones. Me separé por completo hace ya algún tiempo, convenientemente desintoxicado, he vuelto a echar un vistazo. He mirado algún archivo para preparar alguna cosa que he hecho con Jesús. ¿Y sabéis lo que pienso? Lo que no me quito de la cabeza es qué inútil terror, qué inutilidad, qué terrible ha sido. Para nada. Ha sido un terror, por supuesto, inmoral. Desde luego ilegítimo, pero sobre todo inútil. ¡Qué terrible terror el de estos patriotas de la muerte! ¡Qué terrible! Y qué dignidad las de las víctimas. Esto es lo que pienso, qué dignidad las de las víctimas. Por eso estoy contento de estar hoy aquí, para reivindicar la dignidad de las víctimas. Veréis, se dice mucho que ya no se habla de ETA, y que no, prácticamente no se habla, es más, que hemos pasado página a toda velocidad, se dice muchísimo. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad que lo hemos hecho. Y es verdad que se entiende, cuando una sociedad le horroriza su pasado, pues trata de pasar páginas y se entiende perfectamente. Paradójicamente esto coincide con la existencia de otros que dicen que no ha acabado, que ETA sigue, están ahí. Y yo siempre les digo, sí ha acabado. ETA ya no está en nuestras vidas. ETA estuvo en nuestras vidas porque nos mataba. El día que dejó de matar, desapareció para siempre de nuestras vidas. Desapareció. Pero es verdad que siguen, está ahí. Ahora todo el mundo sabe, es un secreto a voces que ETA se va a autodisolver o como sea. Pero seguro que hay alguno que dice después, no, falta el notario. No, se ha acabado. ETA se ha acabado. Se ha acabado porque se ha acabado lo que hacía, que era imponer el terror. Me preocupa poco que haya gente que diga que ETA sigue ahí, aunque es verdad que no sigue. Seguramente, José Luis, si hubiéramos estado en el gobierno, habríamos hecho otras cosas, seguramente. Iba a decir o no, como dijo Rajoy, ¿eh? Seguramente, para acelerar el proceso. Es verdad que es mejor que dejen las armas que no las dejen. Es verdad que es mejor que cierren la persiana, como se dice aquí, que no la cierren. Es seguro que es así. Pero, ¿sabéis? A mi vida y a la vuestra ya nos da igual, nos da lo mismo. Que las quieren cerrar, que la cierren. Y os voy a decir más, cuanto más tarden, peor para ellos y para sus presos. A nosotros ya nos da igual. Para nosotros acabó el 20 de octubre del 2011. Se acabó. Y voy terminando ya. Me preocupa más lo otro, lo del cierre instantáneo. Esta cosa de no querer hablar de ello, no, me preocupa un poco más, me preocupa más. Estamos aquí justamente para reconocer y reconocernos lo que hemos sufrido y lo que hemos hecho. Pero no solo a nosotros, hemos hablado del conjunto de las víctimas del terrorismo. Me preocupa más por algo que se ha dicho ya, lo habéis dicho muchos de los que habéis estado aquí, porque alguien quiera reescribir la historia. Es que le debemos a las víctimas, al respeto a las víctimas, no permitir que esa historia se reconstruya. Y hoy os digo, a nuestras víctimas también, a los que murieron defendiendo nuestros ideales,
Les debemos no dejar que nos reescriban la historia. Y tenemos que decir tantas veces como sea preciso para que nadie lo olvide que esta es una historia de criminales y de gente justa. Que esta es una historia de asesinos y de víctimas. Que esta es una historia de villanos y de héroes. Que esta es una historia de delincuentes y de gentes de bien. Que esta es una historia de vencedores y de vencidos. Tenemos que decirlo. Aunque es verdad que este triunfo, esta victoria sobre ETA, tenga un sabor inevitablemente amargo, porque son más de 800 las personas inocentes que perdieron la vida a manos de estos a los que antes se llamó, y vuelvo a repetir, patriotas de la muerte. Y termino ya, ahora sí que sí. El final de este tipo de discursos suele ser el de: este es un premio inmerecido y es un premio de todos. Pues bien, no, es falso que sea inmerecido. Es cierto que es de todos, ya lo he dicho antes, pero es falso que sea inmerecido. Y no lo digo por mí, lo digo por vosotros, lo digo por nosotros. Este es un premio merecido. Es verdad que en el final de ETA ha participado mucha gente y que el mérito es de mucha gente, también nuestro, también de los socialistas, que hemos puesto en la lucha contra el terrorismo el mejor compromiso ético, el mejor compromiso con la democracia, el mejor compromiso con la libertad, el mejor compromiso con Euskadi y el mejor compromiso con España. Eso es lo que hemos hecho. Y sabéis, eso está ya para siempre en nuestra historia. Eskerrik asko. Vamos a ir finalizando con esta edición de los premios Oroimen Egoak. Han pasado ya más de 6 años desde que Euskadi vive sin la amenaza de ETA. Un final del terrorismo que coincidió en el tiempo con 2 gobiernos socialistas, uno en Madrid y otro en Vitoria. Queda tiempo para que podamos evaluar con objetividad la generosidad de todas estas personas que muchas veces pusieron a la paz por encima de sus intereses más inmediatos, porque creían en una convivencia en paz. También es cierto que el socialismo fue en su momento suficientemente generoso como para entender que el final de ETA no podía ser patrimonio exclusivo de quienes nos identificamos con esa ideología, sino que tenía que ser la sociedad en su conjunto la que asumiese como propia el éxito de la victoria de la democracia. Pero ya hoy, mirando atrás, podemos decir que no fue casualidad, que fue esa ecuación mágica la clave que nos trajo la libertad. Que no estaríamos así hoy sin el empeño decidido de gobernantes como José Luis Rodríguez Zapatero. Que sin convicciones democráticas tan firmes como la del expresidente, hoy la historia sería diferente. Porque, presidente, la Euskadi de hoy es también esa herencia recibida de tu gobierno. Una tierra que consiguió dejar atrás el laberinto en el que lo habían sumergido el terror y la intolerancia. Este es un reconocimiento que te hacen las juventudes socialistas de Euskadi. Pero ten muy presente que es un reconocimiento compartido por buena parte de la sociedad vasca, consciente de que el gobierno de Zapatero apostó y arriesgó por la paz. Porque si hay un lugar en el que se ampliaron derechos durante el gobierno de Zapatero, ese lugar fue Euskadi. Por todo ello, las Juventudes Socialistas de Euskadi conceden el Premio Especial Oroimen Egoak 2018 a José Luis Rodríguez Zapatero. Entrega el premio y doy a mendia. Gracias, gracias y doy gracias a las Juventudes Socialistas de Euskadi por este premio. Siempre he pensado que las cosas se hacen para que sean, no para que te las reconozcan. Esa es la seña de identidad de quien tiene un compromiso político desde las convicciones, desde las ideas. Pero no cabe duda que si te lo reconocen, se agradece.
y además en un acto cargado de simbolismo, de un simbolismo y de una intensidad que en mi caso roza el riesgo de la emoción. Porque aquí están los compañeros, las compañeras con las que durante casi 8 años pusimos un empeño al límite del máximo riesgo político, al límite algunos del máximo riesgo personal, trufado de un ideal de paz y con buenas dosis de valentía por algunos compañeros. Yo quiero aquí destacar a Jesús Eguiguren. Jesús, como bien sabe Alfredo y Pachi y Rodolfo, yo tengo siempre tengo el recuerdo, debo de confesar que en las reuniones que teníamos, y fueron muchas, para hablar de la situación en Euskadi, de la lucha contra ETA, del avance del diálogo por la paz, siempre era una tripleta vasca, era Jesús, Pachi y Rodolfo. Recordarles, homenajearles, quererles y valorarles. Eso os pido. Pero Jesús fue el primero que llamó a la puerta con un mensaje. Un mensaje para que hubiera mensajes. Mensajes para que hubiera otros mensajes. A través de las fórmulas, ya os imagináis, más complicadas. Y como seguramente teníamos tanto afán de paz, tantos deseos de ver el final del terrorismo, le hicimos caso a Jesús. Y dijimos, vamos a intentarlo, con todo nuestro esfuerzo. Y la verdad es que el compañero que ha presentado este último premio ha hecho una frase brillante, debo decirlo. Una frase brillante cuando has terminado diciendo que donde más ampliamos derechos fue en Euskadi. Compañero, muchísimas gracias. Porque en efecto, estábamos detrás de que el derecho a la paz, el derecho a la libertad, fuese pleno en España y especialmente en el País Vasco. Además, comparto este premio con la librería Lagun. Se ha dicho casi todo. Pero si de algo sirve, porque sé que eso puede ser la mejor referencia, es que muchos libros han contribuido también a la victoria política y moral hacia ETA. Que muchas de esas lecturas están presentes en mí, lo estaban en la tarea de buscar la paz y el fin de la violencia, y lo están, porque quien se aproxima, quien entiende la democracia y la política solo como diálogo, cuya única herramienta es la palabra, cuyo objetivo esencial es la convivencia, el respeto, el pluralismo, la asunción de la diversidad,
y un consenso último de vivir juntos y de respetarse juntos, sabe muy bien que para transitar hacia ese ideal democrático es también muy necesario leer y amar la paz. Y normalmente la paz es el fruto de un sentimiento que se racionaliza, de una actitud vital que se fortalece con una reflexión intelectual. Eduardo Madina es Eduardo, o Edu. Premio justo reconocido. Cuando atentaron contra Edu, yo era secretario general del PSOE. Alguna vez lo hemos comentado y contado. Acudí a visitarle al día siguiente del atentado. Estaba lúcido. Lúcido estaba. Sereno. Era muy joven. Y allí tuvimos una conversación que fue una especie de compromiso, casi matrimonial. Nos comprometimos a que terminaríamos con todo lo que significaba aquellos que habían atentado contra su vida. Y nos comprometimos a hacerlo sin rencor, con la palabra, con el diálogo y con la política, como únicas herramientas. Nos comprometimos a hacerlo desde, sí, la confianza. Desde la confianza en el ser humano en general. Otros llaman buenismo. Para mí es política. Edu es un referente, un testimonio, un ejemplo, además brillante, de cómo debe entenderse la política. Lo importante no es solo su reacción moral de no rencor, de no ira. No, por supuesto que eso es moralmente elogiable. Y hay que tener una gran fuerza interior, pero sobre todo hay que tener una gran lucidez y una gran inteligencia. Y una comprensión última de fondo de lo que es la democracia. Sí, la democracia es capaz, por su superioridad moral, de combatir el peor de los desafíos sin ira, sin rencor. De tener una promesa democrática de convivencia, incluso de admitir, el perdón, la rectificación. Esa es la mejor versión de la democracia y la mejor versión de la política. Solo quien se sabe en una gran seguridad de su superioridad moral y ética puede expresarse así. Edu, gracias por tu lección de inteligencia y de comprensión profunda de la democracia. Frente a comprensiones algo más primarias, viscerales, coyunturales, a esas que están menos en los libros. Bueno, yo he cometido, como es natural, y además en fin, ya ha habido suficientes encargados de subrayarlos, he cometido errores en mi tarea, ¿no? Como todo el mundo. No es día que, en fin, que haga yo un recreo para los que les alegran estas cosas, ¿no? Pero hay uno que seguramente nadie me ha puesto encima de la mesa, porque es notable, notorio, que acerté extraordinariamente nombrando ministros de Interior y no digamos nada cuando nombré a Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir que
creo que nadie podría dar en este país un nombre mejor para esa tarea que tenía como gran objetivo el final de ETA. Primero porque ya venía desarrollando la interlocución básica, la referencia, era el gran puente con los compañeros de Euskadi, como portavoz, antes de que llegáramos al gobierno, incluso. Y en segundo lugar, porque para lograr esa tarea, para lograr la tarea de abrir el camino que pusiera fin a la violencia, se necesitaba alguien con una inteligencia especial. Con una inteligencia especial. Alguien que supieras que ibas a ponerle al frente de una negociación y que jamás, jamás, ni le iban a engañar. Es imposible. Y mira que lo intentaron. Y que, por supuesto, jamás iba a abdicar de los principios de la defensa de la democracia. Y eso fue lo que hizo Alfredo Pérez Rubalcaba. Le debo mucho, le debemos mucho, le queremos mucho, le tenemos que reconocer y me alegra extraordinariamente poderlo decir hoy aquí, juntos, con ese abrazo que nos hemos dado, que es el abrazo más fuerte que uno puede sentir en la vida. Es el abrazo de hicimos lo que teníamos que hacer, logramos la paz. Gracias, Alfredo. Y en buena medida, incluso algo más, a mí me sucede lo que Alfredo, y es que me cuesta hablar de... De hecho, es la primera vez que vuelvo a Euskadi desde mi salida de Moncloa, quiero recordar. Y me cuesta. Cuesta hablar del fin de ETA, de la lucha contra ETA. Me produce un cierto pudor. Una cierta contrición. Fruto de la naturaleza de lo que representa, de lo que ha supuesto, a lo cual siempre he pensado que había que responder con una cierta sobriedad, con austeridad. Y seguramente necesitaremos tiempo. Yo lo necesito. Sí, sé que hay, en fin, mucha gente que ya ha opinado, parece que la historia está contada. Personalmente lo viví 8 años con una intensidad máxima. Yo necesito tiempo para sedimentar algunos de los hechos, sobre todo para entender las razones de cómo nació el monstruo. ¿Por qué aquí? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué pervivió durante décadas? Para ir un poco más allá de las razones sociales, de la conversación social que seguramente los vascos todavía tienen pendiente en gran medida con sí mismos en torno a lo que ETA representó. Pero debo tranquilizarlos a todos, por supuesto a las juventudes socialistas. Y Idoia, que invocaba también esa reflexión. La memoria irá a más, no a menos. Este tiempo de silencio es una especie de tiempo de asunción. Estos primeros años, pocos años, desde que ETA anunció el final de la violencia. La memoria irá a más. Habrá más interés, más investigación, más clarificación de la perversidad, de la atrocidad de lo que aquí se vivió. Y eso seguramente permitirá también hacer un gran aporte a la reafirmación de las ideas democráticas, de los grandes fundamentales de la democracia en este tiempo de ciertas turbulencias. Las juventudes socialistas tienen que jugar un papel
fundamental. Tanto más de explicar como de escuchar. De escuchar. La gente todavía no habla seguramente todo lo que tiene en la cabeza y en el corazón. Pero insisto, ese proceso se incrementará. Y no es mi optimismo de siempre, pero ya veréis cómo el lugar que ocupan los socialistas vascos y los socialistas en general y el gobierno que presidí será un lugar de gran dignidad. De gran dignidad en la lucha y en el final de ETA. Porque se ha dicho aquí, pero me gustaría añadir una pequeña reflexión. Sí, claro, que se fue eficaz con la policía. Sí, claro, que fue fundamental la resistencia civil, el ejemplo democrático. Al final todo se gana y se pierde en la sociedad. Sí, claro, que fue ejemplar la acción exterior para presionar a ETA al máximo, por supuesto. Pero para mí la lección más importante es que hubo una aportación, una dosis política para que el final fuera el final. Y para que el final fuera el final que fue. Porque permitirme, recuérdese algún final tan limpio. Fue un final limpio del terrorismo. Alfredo decía, nadie imaginaba que podría ser ese, es decir, lo dejamos sin más. Pero eso, ese paso último, tan decisivo, que algunos sorprendió, porque recuerdo cuando ETA anunció aquel 20 de octubre, todavía había dudas si era el final o no. Alfredo lo ha dicho. Desde luego, él y yo sabíamos que era el final para siempre. Y lo sabíamos días antes. Y si lo sabíamos días antes y sabíamos que era el final para siempre, es que la política lo habría hecho. Repetí en más de una ocasión que el fin de la violencia no podía tener precio político, pero que la política podía contribuir al final de la violencia. Ese es el mensaje, para mí, la gran lección. La defensa de la política, la reivindicación de la política democrática. Y que casi todas las cosas que la política se propone conquistar democráticamente se logra. Hoy vemos en las encuestas que nunca como ahora el sentimiento independentista es menor en Euskadi, es verdad, correcto. Eso es lo que parece que hay, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión interesante. Cuando cualquier ideología, del tipo que sea, o movimiento de la naturaleza que uno pueda imaginar, religioso, político, cultural, tiene que escribir que el fin justifica los medios, es que el fin es en sí mismo innoble, inmoral, inaceptable. Un fin erróneo en la historia. Esa es la verdad. Y la verdad es que nunca está mejor Euskadi que sin ETA y en paz con España. Sin ETA y en paz con España. Esa es la mejor Euskadi. Y espero que esto lo tomen nota los nacionalistas y los no nacionalistas. Sin ETA y en España y en paz con España. Compañeras y compañeros, el mismo día 20, cuando ETA anunció el final de la violencia, dije que esta sería una democracia sin terrorismo,
pero no sin memoria. Si fuésemos una democracia sin memoria, seríamos una democracia débil, una democracia inmoral, una democracia que no creía en sí misma. Si fuéramos un partido sin memoria, seríamos un partido que no tiene afán de futuro. Si fuéramos un partido sin memoria, seríamos un partido que no elige el conocimiento, la verdad, la aproximación a la verdad como una referencia esencial. Han sido recordados aquí. Los socialistas, los ciudadanos, una víctima de ETA, las más de 850 víctimas de ETA, fueron las víctimas de la democracia, fueron las víctimas de la libertad, de la defensa de la democracia, de la defensa de la libertad. Ellas tienen que estar presentes en los colegios, en los centros cívicos, en los centros culturales, en los ayuntamientos, en las instituciones públicas. Ha de estar presente la memoria de las víctimas. Ha de estar presente para que puedan ser homenajeadas, reconocidas. Ha de estar presente para que quienes todavía tienen largos años por delante de arrepentimiento, de dar perdón a la sociedad, tampoco se olviden. Ese es el significado de la memoria de las víctimas. Muchos de esos terribles momentos, de esos terribles atentados, pesan en nosotros. Pesan en mí. Recuerdo muchos de los días que llegué a Euskadi a abrazar a Pachi, a llorar con Pachi, cuando teníamos algún asesinato vil. Tengo grabadas las imágenes, los momentos, las caras. Aquella iglesia en el funeral de Juan Priede, el momento en la casa de Isaías Carrasco, Jesús, Isaías Carrasco. No tengamos miedo a emocionarnos. Es justo que lo hagamos, por ellas, por las víctimas, por sus dignas familias. Es justo que la recordemos y que lo hagamos también como se hacen las cosas que de verdad dejan huella, que se incrustan en la conciencia de la mayoría. Lo hagamos así, austeramente, también sin ira, con dolor, con la injusticia, sin ira, y siempre pensando que será mejor que podamos labrar un futuro de convivencia y que todos los que se arrepientan y pidan perdón entenderán el maravilloso lenguaje de la convivencia y de la democracia. Lo entenderán, aunque tengan que pasar sus vidas penando y pensando qué hicimos, qué hicimos, qué locura asesina cometimos. Esa es la democracia. Esa es la democracia. La que no olvida, pero espera a todos. A todos, incluso a los peores. Idoia, siéntete orgullosa por ser secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Hay pocas cosas de las que pueda sentirse.
Yo, desde luego, en mi etapa de secretario general y de presidente del gobierno, siempre me sentí apoyado. Daba igual lo que hiciéramos en la lucha contra ETA, siempre teníamos el apoyo, Pachi. Entrega incondicional. Y claro que mereció la pena. Pero fijaros, lo importante no es tanto que se nos reconozca políticamente. Bien, eso es una gota. Al final será una gota en el libro de la historia. Lo importante es que quede entre nosotros. Que quede entre nosotros. Eso. Y que lo transmitamos. Que lo explicamos. Y los más jóvenes, las juventudes socialistas, lo harán suyo, lo defenderán, lucharán por ello, serán los grandes referentes de la convivencia, de la memoria y de los pensamientos y sentimientos democráticos, si nosotros lo transmitimos así, con emoción, con cercanía, con humildad, con humildad y, por supuesto, con un legítimo y prudente orgullo. Por las víctimas, por la memoria de la lucha democrática frente al terror, por los grandes valores de la convivencia en los que debemos creer firmemente, hagamos la tarea que tenemos que hacer, pido ya, que es ver al Partido Socialista cada vez más fuerte. Un Partido Socialista ganador. Bueno, yo os puedo decir, si queréis dar un premio de verdad, o a mí, si queréis hacer que el PSE gane las próximas elecciones. Ese es el mejor premio. Ya lo ves. Bueno, ganar en todo será difícil, pero bueno, ya me explico. Que vayamos para adelante. Y por supuesto, en esa tarea siempre contaréis con nuestro incondicional apoyo. Gracias de corazón, para mí ha sido un día hoy grande, emotivo, lleno de fuerza y de recuerdos. Me habéis hecho, no era fácil, pero me habéis hecho aún, no era fácil superar la cuota, me habéis hecho aún ser y estar más orgulloso del Partido Socialista Obrero Español que nunca. Gracias.